No había tres, que buena tarde a todas y a todos. Y sin más demora, pasamos a este segon bloc de la tarde, agraint a la Oficina Antifrau de Catalunya que obri aquest espai a les veus de la societat civil, dels moviments socials, dels grups ciutadans que també en la darrera dècada han protagonitzat a la seva manera i amb un nou protagonisme ciutadà la lluita contra la corrupció. Venim cap aquí parlant amb les quatre dones, amb les quatre companyes que són els protagonistes d'aquesta taula i sentint abans a la Gràcia el testimoni en primera persona, era difícil no pensar en el silenci, en l'estigmatització, en l'aïllament que han patit a casa nostra. Canvio, és verdad, jo ja estic aquí en mi barrio i me pongo a hablar en català. Sí. Ara, és difícil, canvio, disculpeu que ja m'havien informat, és difícil no pensar en les dinàmiques d'aïllamiento, d'estigmatització, en las lógicas de desigualdad arbitraria que refuerzan las lógicas de impunidad y en ese rol intercambiado de víctimas y verdugos, ¿no? Yo me voy un poquito lejos antes de darle la palabra a ellas, que son las que la tienen hoy. Hace muy poquito conmemorábamos el 25 aniversario de los asesinatos de Giovanni Falcone. Y hace 25 años, justo hoy, de Paolo Borsellino, dos fiscales asesinados primero, pero que antes, mucho antes, habían sido dejados solos por el propio Estado, que aparentemente les debía proteger porque habían puesto su trabajo, su valiosísimo trabajo, en las relaciones instrumentales entre mafia y Estado, ¿no? Hay lógicas demoledoras en el caso de los alertadores. Nos podríamos ir a casos menos dolorosos, como el de LuxLeaks, ese caso, ¿no?, de fraude fiscal urdido desde el Estado luxemburgués, donde hoy los únicos condenados son los que se atrevieron a denunciar aquella trama de elusión fiscal. Pero escuchando hoy hace nada a Gracia Ballesteros, pensando en esa persona que aquí en la Generalitat denunció el caso 3% de infraestructuras y que la primera persona a la que le llegó el correo electrónico denunciándolo fue el principal afectado, hoy imputado, pensando en mujeres como Itziar González, como Karma García, como Montse Gasull, concejales de administraciones de municipios catalanes que también han sufrido, siendo cargos públicos, esas lógicas de abandono y de amenaza. No parece casual, sino causal, y eso hablábamos también con Lourdes Parramón, el valor y el papel de la perspectiva de género en la lucha contra la corrupción. Sin más, recordando un valiosísimo libro reciente que ha salido hace muy poco, que es La España corrupta, de Jaume Muñoz Jofre, que hace una síntesis de la corrupción desde la restauración en 1875 hasta nuestros días, donde ahí recuerda algunas lógicas clientelares que hoy todavía sufrimos, cuando recordando al gran Azcona, que decía que la corrupción en el Estado español se definía en dos simples frases: usted no sabe quién soy yo y qué hay de lo mío, y que a partir de ahí se entendía todo un sistema de poder. Eso lo dijo Azcona en los 80. Paso a presentar esta mesa de lujo, que recuerda algunas lecciones del feminismo, que no es no, por ejemplo, también en la lucha contra la corrupción. Simona Levi, que antes de lo que voy a leer hay que decir que es bailadora, es activista y fundadora de Xnet y de 15M para rato. Es responsable del buzón Xnet de denuncias anónimas contra la corrupción e impulsora de las acusaciones populares del caso Bankia y Tarjetas Black. Gracias a ese lema de la ciudadanía lo hizo. Hoy vemos algunas sentencias que esperemos que sean firmes. Es impulsora del Grupo de Trabajo contra la Corrupción de Cataluña y una de las promotoras en su día del Decálogo para la Protección de Alertadores, que no fue aprobado en el Parlament de Cataluña. Irma Ferrer, abogada de Transparencia Urbanística y de Acción Cívica en diversas y numerosas causas judiciales de corrupción y abusos urbanísticos, activa también en la defensa de la libertad de expresión en Cuadernos del Sureste y en El Agitador. Teresa Soler, que es subdirectora y guionista de un documental también autoproducido socialmente, que es Corrupción, el organismo nocivo, donde la voz y la palabra también es de los alertadores, ¿no?, que han sufrido las consecuencias directas de su valentía. Los griegos decían que la valentía era el punto medio
entre la cobardía y la temeridad. Y finalmente Sonia Agudo, que es directora del Departamento de Proyectos de la Fundación Zigbar, Fundación Internacional Baltasar Garzón, y que coordina el proyecto A Chunk of Direction. Hacemos tres preguntas generales a todas ellas, agradeciéndoles su presencia hoy aquí, y después alguna pregunta a cada una de ellas en sus respectivas responsabilidades y experiencias. La primera es que desde vuestras trayectorias, iniciativas y participaciones directas, ¿cómo definiríais hoy el grado de protección o desprotección y el estatus de la figura del alertador en el Estado español? ¿Qué lagunas detectáis? ¿Qué es lo que falla para desplegar de forma efectiva esa protección? Y ya que Gracia Ballesteros lo ha dicho con claridad absoluta, si el principal problema hoy sigue siendo la voluntad política para protegerlos. Podemos empezar por Teresa mismo, si queréis. Iremos cambiando de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Bueno, pues buenas tardes y muchísimas gracias a las entidades que nos han convocado aquí, que nos han invitado hoy. Pregunté en su momento, cuando me invitaron a Lourdes Parramón en concreto, quiénes iban a ser las personas que iban a estar aquí hoy. Estoy muy contenta de saber que muchos de ellos son funcionarios, porque nuestro último trabajo, el que mencionaba David antes, el documental Corrupción, el organismo nocivo, está hecho para vosotros. Hace 3 años, cuando empezamos a rodarlo, nadie hablaba de los alertadores, ni denunciantes, ni nada similar. Estoy feliz de saber que ahora estamos ya en el nivel de hablar de leyes que se están promoviendo para defenderlos, cuando hace 3 años ni siquiera nadie hablaba de ellos. Así que, bueno, con toda la crítica que luego, pues seguramente Simona, y con conocimiento y con detalle, nos dará al respecto de si esas leyes son suficientes o no, como todos los procesos que se inician, pues nacen carentes de cosas. Nosotros, con el trabajo periodístico que hicimos, con el documental, nuestra finalidad, David, era justamente la de dar visibilidad a esas personas que, como Gracia decía antes, no son héroes. Es importantísimo que diferenciemos eso y dar visibilidad a esos funcionarios que desde dentro del sistema estaban alertando sobre las prácticas corruptas en su trabajo. Ellos no son denunciantes, ellos lo que están haciendo es llevar a cabo su trabajo, sin más ni más. Yo, como sociedad civil, como persona fuera de una institución, sí que sería un denunciante, pero alguien que trabaja en un ayuntamiento no es un denunciante, es alguien que está cumpliendo con su trabajo, para el que le pagamos todos. Por tanto, una de las finalidades era que ellos tuvieran ese reconocimiento. Es vital que tengan esa visibilidad y ese apoyo social, porque sabemos que la corrupción nace desde la oscuridad. Por tanto, poner el foco, y nunca mejor dicho, sobre ellos, pues era para nosotros una cuestión elemental. También lo es el hecho de que pensamos que esta no es una batalla eminentemente judicial, no es una batalla política. Bajo nuestro prisma, bajo el prisma en que está enfocado el documental, es una cuestión pedagógica, educacional. Lo que a mí me diferencia hoy de una Suiza, aparte de cuestiones obvias, es que ellos tienen conciencia social y cívica, educación, implicación. Como dice Jeremías Bentham, cuanto más te observo, mejor te comportas. Es una cuestión de esa vigilancia activa social entre todos. A partir de ahí, que hayan unas leyes que la refrenden, que haya unos procesos independientes del Poder Judicial, todo eso está muy bien, pero lo interesante son los controles en origen. ¿Puedo pasar el tráiler ahora? ¿Crees que es oportuno? Creo que yo no me expreso muy bien, como habréis visto, mi mejor manera de expresarme es mediante mi trabajo, y me gustaría que vierais, y a los funcionarios que hay aquí, pues dedicaros el tráiler del documental, porque estoy absolutamente convencida de que muchos de vosotros os vais a ver reflejados en ello, lo cual espero que sea también reparador. No es tan difícil encontrar gente afectada por la corrupción i su nocividad. Els que lluitem contra la corrupció necessitem que els jutges completin la feina. Lo que realmente me ha reportado más problemas no fue tanto denunciar el caso Pretoria, etcétera, sino sobre todo denunciar una parte de financiación de un partido. En el momento en que pasa eso, toda la maquinaria se tira encima.
ley de financiación de partidos, sanciones desde que la ley inicialmente fue aprobada hasta ahora, cero. Esto es una mera apariencia, una escenografía, parte de una tramoya del Estado de Derecho español. Generen molta por, tienen una mafia darrere, et compliquen la vida, no us imagineu com. Lo que digan los profesores es peligrosísimo, puede tumbar todo el sistema de la formación. Es defraudación de caudales públicos, con conocimiento de administración. Amb la corrupció també hem d'adoptar unes mesures molt concretes. Nosaltres, com a democràcia, quines regles ens marquem? Que los poderosos públicos y privados abandonen, y lo voy a decir crudamente, su chulería institucional. Ha despertado esa conciencia ciudadana de decir, bueno, ya que no lo hacen los políticos, vamos a hacerlo nosotros. Quan la gent es mobilitza i passa a l'acció directa, les coses comencen a canviar. ¿Queremos transparencia para qué? ¿Para evitar corrupción? Claro que sí, pero queremos transparencia para tener una participación ciudadana consciente y real. Es materialmente imposible que un juez en un tiempo razonable pueda abordar ese volumen inmenso de procesos de una complejidad extraordinaria. Otra vez centenares de millones de euros se están en estos momentos utilizando en comisiones, en las contrataciones públicas. Hemos tenido siempre más que una casta, una costa dominante que ha expoliado el país cultural y económicamente y políticamente. Y cuando arribo a la entrada al ayuntamiento, pues entro toda la entrada al ayuntamiento acordonada por la Guardia Civil. Lo que ha de entender la mafia es que la ciudadanía ha decidido implicarse en la protección de la calidad de su ciudad, de sus negocios. La idea de que la corrupción es como un organismo nocivo está bien pensado, porque yo siempre he pensado que es como un cáncer. No és cap heroïcitat denunciar la corrupció. És una cosa que és com de sentit comú. El que passa és que no estem acostumats a fer-ho. Ara, cada vegada som més, eh? Cada vegada som més. Gràcies, Tracy. ¿Te me sirva? Sí, claro. Para mí. Buenas tardes, yo soy Irma Ferrer. Como ha dicho David, soy abogada de Transparencia Urbanística Lanzarote y de Acción Cívica. A partir de ahora hablo en plural. A veces me corrigen mis compañeros y me dicen, no, no digas nos, pero no quiero renunciar a hablar en plural, porque aunque ustedes me vean aquí sentada, detrás de mí hay un grupo de gente, tanto en Acción Cívica como en Transparencia Urbanística, que dan la cara por lo que yo les estoy contando. Así que permítanme que hable en nos, que me siento más cómoda porque los trabajos en equipo son los que funcionan. Hay que agradecer a Lourdes personalmente y desde luego a los organizadores del curso que nos hayan dado esta oportunidad para venir a contar un poquito de nuestra historia, a la agencia, a la universidad, al Centro Ernest Jung, y en nuestro caso especialmente porque venimos de Lanzarote. Es la isla, yo le digo la ínsula de la ínsula, es decir, ni siquiera somos capital de provincia, no somos Las Palmas ni Tenerife. Con lo cual, escuchar lo que yo les voy a contar, hasta que me dejen, va a ser inédito y probablemente sea inédito, porque no interesa. Lo que ocurre en la provincia de ultramar interesa poco. Nosotros llevamos 10 años denunciando la corrupción y detrás de nosotros hay 200 imputados. Hay una isla de 130.000, 140.000 ciudadanos, habitantes, de los cuales comprometidos con implicados en la acción pública pueden haber 4 o 5.000 personas. El resto es gente que trabaja en el turismo, en el sector servicios y que se interesa poco por el bien común. Tener 200 imputados en una isla como Lanzarote, un espacio pequeño de tierra rodeado de océano, es muy complicado. Significa salir a la calle y encontrarte a 3 imputados, que la amiga de tu hija, el padre de la amiga de tu hija sea uno de los imputados, que el jefe de tu hermano sea uno de los sentados al banquillo, que te quedas sin clientes, que tu despacho no tiene trabajo, que la gente se señala por la calle, que todo el mundo sabe quién eres, dónde vives y qué es lo que haces. Gracias. Ha sido un placer escucharte. Te voy a devolver el favor con una frase que a mí me gusta mucho y que yo robé a un señor que representa en Canarias una de las cabezas más lúcidas. Se llama Federico Aguilera Klim. Y decía Federico Aguilera Klim, parafraseando además a Adam Smith en uno de sus libros, Economista, dice que los crímenes
que pueden parecer más atroces para los individuos, no fueron los primeros en estar sujetos a lo que se llama propiamente castigo, sino los que golpeaban inmediatamente el bienestar de la comunidad. Y son dos, la traición y la cobardía. Tú no eres traidora. Traicionan los que faltan a sus juramentos, a sus cumplimientos, y los que infringen sistemáticamente a diario como modus operandi el interés general. Te lo pasaré para que puedas aportarlo como frase, porque realmente representa dos de las cosas que vemos mucho en la isla y en los casos de corrupción, traición y cobardía. En el caso de Lanzarote, la traición es a la cultura del territorio. Lanzarote es una isla que lleva 20 años defendiendo un modelo territorial. Un modelo territorial basado en el crecimiento sostenible y en el crecimiento controlado. Vamos a dar calidad a nuestro turismo. Y sin embargo eso ha sido traicionado por cargos públicos que se han prestado una fiesta de corrupción sistemática y continuada. Y es una historia de cobardía porque la sociedad que ha sido activa en los últimos 20, 30 años defendiendo efectivamente ese modelo de crecimiento sostenible y de turismo de calidad, a la hora de denunciar la corrupción se esconde. Se esconde y no solo se esconde, sino que te señala. ¿Qué protección tenemos los alertadores de corrupción? Yo voy a contar dos anécdotas que me parecen claramente significativas, que afectan a Canarias, por favor. Y no quiero generalizar, generalizaré porque es necesario para el debate, pero soy consciente de que generalizar es absolutamente injusto. Simplemente lo hago para facilitar la presentación. Hace unos años, en el año 2008, 2009, cinco ciudadanos que formamos después Transparencia Urbanística, que formaron después Transparencia Urbanística, Luis Quirao, Javier Díaz Reisa, Mario Alberto Perdomo, Ezequiel Navío, denunciaron la construcción de una bodega en un paisaje protegido. Cuando fuimos a juicio a declarar, yo fui como abogada, una de las abogadas que teníamos en contra de la defensa les preguntó uno a uno, a los cinco, que por qué habían denunciado la bodega después de estar cinco años abierta al público. Me giré al fiscal, Ignacio Estampa, que ahora mismo se encuentra en la Fiscalía Anticorrupción, pero que fue uno de los fiscales que trabajó en Lanzarote y que hizo carrera. Me dirigí al fiscal y le pregunté, ¿a quién representa esa abogada que le pregunta a unos ciudadanos por qué denuncian una industria clandestina de 12.000 metros cuadrados ubicados en un paraje protegido, que lleva abierto a bombo y platillo cinco años y que se construyó gracias a fondos europeos? Y me dijo el fiscal, es la representante del Gobierno de Canarias. El Gobierno de Canarias no solo no protege al denunciante, sino que es cómplice de la corrupción. De la misma manera que es cómplice de la corrupción el Cabildo Insular y es cómplice de la corrupción los ayuntamientos de la isla. Y exigen en sede judicial a los cinco ciudadanos que den explicaciones de por qué denunciaban cinco años después la construcción y la apertura de una bodega. La semana pasada celebramos una pieza de ese juicio ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. La ponente era doña Margarita Barona, pero presidía el tribunal el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, don Antonio Doreste. En mitad del juicio tuve que interrumpir para decir que uno de los denunciados, de los imputados, de los que estaban en el banquillo, me señalaba y me decía, mentirosa, mentirosa, mentirosa. Y tuve que decir, perdón, no quiero interrumpir el juicio, pero es que este señor me está amenazando y señalando en sala. El presidente del Tribunal Superior de Justicia Canarias me dijo, bueno, se está grabando, ya lo denunciarás después. Creo que esos dos ejemplos, podría contar muchos más, pero creo que esos dos ejemplos son suficientemente ilustrativos de lo desasistidos que nos encontramos los denunciantes. Se nos piden explicaciones, se nos señala en la calle, se nos señala a nuestra familia, se paga un precio muy duro por denunciar. Sin embargo, yo quiero contar una historia de éxito, porque nosotros tenemos éxito y hemos tenido éxito. Acción Cívica tiene éxito y cuenta historias de éxito. Porque con independencia de las amenazas, los intentos de compra, los insultos, los medios de comunicación, la persecución, el quedarte sin trabajo, el arruinarte económicamente, el verte en los medios de comunicación patrocinados por el Gobierno de Canarias, como la televisión autonómica, etcétera, etcétera, con independencia de eso, después de 10 años de estar practicando lo que yo llamo el urbanismo criminal,
es decir, peleando por el urbanismo criminal, sentando en el banquillo a los responsables del urbanismo criminal que se ha desarrollado en Canarias, somos mejores personas, somos mejores ciudadanos, somos mejores padres, somos mejores profesionales, somos mejores abogados, somos mejores parejas. Y eso no tiene precio. Eso no hay acoso ni intimidación que lo pague. Estamos aquí no para sentirnos héroes. Yo ya soy madre, esposa, tengo dos perros, una casa y encima un despacho. O sea, si me dices que soy héroe, me voy a estresar. Estamos aquí para homenajear personalmente a las personas que nos han permitido seguir en pie de guerra. Y esas personas son los jueces de instrucción que han llevado a cabo la instrucción de unos casos complejísimos contra viento y marea. Los fiscales que han dado la cara por los denunciantes y hacen su trabajo y no se duermen en los laureles ni excusan el hecho de que no saben o lo conocen porque pasan horas estudiando. Y a un cuerpo que yo especialmente quiero homenajear aquí, que es la Guardia Civil, la Unidad Central Operativa. En el año 2006 llegaron a Lanzarote con la Operación Unión. Los viejitos, como yo llamo a los miembros de Transparencia Humanística, corrieron delante de los grises y sin embargo ha sido la UCO la que nos ha enseñado lo que es el Estado de Derecho y la democracia. Nos ha devuelto la confianza en las instituciones. Quiero rendir un especial homenaje a ellos porque en este momento no pasan un buen momento, nos consta. Están recibiendo ataques de la corrupción, de los corruptos, de la corrupción institucional, de los órganos del Estado, y no lo merecen. Entre la mafia y nosotros, ahora mismo está la Guardia Civil y la Policía Nacional. Debemos dar la cara por ellos, porque ellos han dado la cara por nosotros. Buenas, mi nombre es Sonia Agudo, soy la directora del Departamento de Proyectos de la Fundación Internacional Baltasar Garzón. Y primero de todo, por supuesto, agradecer la oportunidad de estar aquí, porque faltan eventos como este. Soy la tercera canaria que se sienta hoy aquí, es motivo de orgullo y quizás un poquito de preocupación que siete islas tan pequeñas den para tanto. Y bueno, no quiero extenderme mucho, voy a intentar responder a las preguntas para no ponerte bajo presión. Pero para ello necesito explicar un poco. Bueno, la Fundación lleva desde 2012 trabajando en la lucha contra la corrupción, contra la impunidad y, bueno, motivados principalmente por la historia vital de nuestro presidente, que se enfrentó cara a cara a las cloacas del Estado y por echarle un pulso a la corrupción política, pues lleva inhabilitado muchos años y aún le quedan 11 años inhabilitado como juez. Dentro de nuestro trabajo estamos coordinando un proyecto a nivel europeo. Esta mañana lo mencionó Eva Joly como parte de un poco una nueva voluntad y nueva predisposición por parte de la Unión Europea en la protección de alertadores. El proyecto se llama A Change of Direction, lo cual es bastante significativo, un cambio de dirección en este sentido. Como también dijo la compañera Pam, con la cual hemos trabajado antes, y doy gracias a Los Verdes por todo el apoyo, no ha sido hasta hace un año y pico que se ha empezado a hablar de esto y han habido cambios relevantes. Respecto a lo que hacemos en el proyecto, el objetivo principal es elaborar un borrador de directiva que sea lo más completo posible en materia de protección de alertadores, que sirva también como paraguas para los Estados miembros, de los cuales solo 11 de 28, no llega ni a la mitad, 11 países tienen aprobadas leyes de protección de whistleblowers. Respecto a la pregunta que me envió David, hablando de lagunas, si existían lagunas, en qué estado estaba
el concepto de alertador en España me hizo pensar en que, teniendo una visión macro, cuando quisimos diseñar este proyecto, cuyo fin final es una directiva, lo cual lleva investigación, lleva derecho comparado, lo primero que hemos tenido que hacer es incidir sobre la percepción negativa que existe respecto a los alertadores. No es una cuestión de España, es una cuestión comunitaria e internacional. Por lo tanto, para empezar a legislar, para empezar mismamente a definir términos como qué es un alertador, qué es un canal de reporte, qué es una revelación, qué es una represalia, hemos tenido que empezar por lo más básico, y es luchar contra ese prejuicio del que hablábamos también esta mañana, que siempre ha girado en torno al chivato, al traidor, al soplón, etcétera, al confidente. Entonces, para eso, en el proyecto tenemos plataformas de enseñanza virtual, incluso para escuelas, para universidades, para ONGs, porque existe una falta de conocimiento muy importante, y para políticos, porque es la realidad y porque existe una falta de voluntad exagerada y descarada, pero también existe una falta de conocimiento que hay que admitir y hay que incidir sobre ella. Entonces, la laguna principal y más escandalosa me parece que es en esta fase gestante, porque depende también de cómo alimentemos esto, pues saldrán leyes válidas o leyes cobardes. La laguna principal y más preocupante es la de no tenemos ni siquiera una definición, porque las percepciones en torno al alertador siguen siendo negativas. Me quedé con una frase de Teresa que dijo que estas personas están haciendo su labor profesional, están cumpliendo con su trabajo, y también me vino a la mente que están cumpliendo también con lo que se espera de cualquier persona a nivel moral y ético, es decir, están cumpliendo con los valores que aparentemente esta sociedad defiende, de honestidad, de integridad, que todos procuramos transmitir a nuestros hijos o esperamos de nuestro vecino. Y sin embargo, una vez se dan ciertos pasos y los alertadores se lo juegan todo, lo pierden todo, y somos partícipes de ello y responsables. El susto. Simona. A ver. Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy aquí porque soy bailarina de tango y directora de teatro. Lo digo siempre porque es importante, para mí es importante señalar que yo no tengo formación jurídica, ni económica, ni siquiera soy funcionaria. Y aún así llevo bastantes años trabajando este tema y creo que puedo aportar bastantes cosas de mi experiencia. Yo soy activista desde hace 35 años, pero en este tema me he puesto sobre todo a partir del 2012, cuando el rescate bancario, se nos vendía el rescate bancario, la mitad del primer rescate bancario de España era asignado a Bankia, y yo he pensado que esto era un poco curioso y que quizás Bankia tenía un equipo directivo y que quizá eran responsables del agujero, de la mitad del agujero de rescate bancario español, y que se debía abrir un caso, y de ahí se ha lanzado la campaña que luego ha abierto el caso Bankia a través de Xnet, de 15 Meparrato. También somos las personas que hemos recibido la información de los correos de Blesa y la hemos hecho llegar a la prensa, de ahí se ha derivado el caso de las tarjetas Black, y a través de toda esta información hemos conseguido que los preferentistas y accionistas de Bankia reciban de vuelta, los ahorradores reciban de vuelta todos sus ahorros, que estamos hablando de 2 billones, que se dice, de euros. Y todo esto lo hemos hecho a través de una plataforma que ha coordinado esfuerzos estrictamente ciudadanos, con el apoyo, eso sí, de abogados, expertos y de personas, pero básicamente para mí es muy importante dejar muy claro que esto ha sido un esfuerzo ciudadano. Hoy hemos visto datos, la corrupción entre un 30 y un 49% es destapada por el esfuerzo de alertadores, de ciudadanos que se organizan y que denuncian. Y entonces yo pienso que nuestra experiencia es bastante significativa. A nosotros no se nos considera alertadores,
y ni falta nos hace, pero también porque estamos, digamos que hemos creado una infraestructura por la cual teníamos previsto la autodefensa desde un principio, porque es una plataforma activista. Entonces, desde aquí os quiero un poco comentar, respondiendo a las preguntas que aporta David, un poco las dificultades que nos hemos encontrado. Yo pienso que una de las cosas que más trabajo nos ha dado, y por esto yo agradezco a la Oficina Antifraude por invitarme, por varias razones. Una, porque siempre es un poco problemático tenerme como ponente, como habéis visto esta mañana, pero también por otra cosa que quiero luego explicar, porque hay una gran diferencia entre las praxis de la oficina hace ni siquiera un año y la que hay ahora. Pero también porque una de las cosas principales que yo quiero meter sobre la mesa es que hay un problema de narrativa. Hay un problema de narrativa y yo quiero que pensemos en dos términos, yo un poco los resumo así, en el tema del paternalismo y en el tema, o sea, la narrativa me preocupa mucho, por eso mi intervención de esta mañana. Y hay dos temas que están creando problema para que la defensa de los alertadores y acabar con la corrupción puedan volver a problematizarse. Cuando nosotros hemos empezado, cuando nosotros escribimos el decálogo de protección a los alertadores, cuando abrimos el caso Bankia, cuando abrimos el primer buzón de filtraciones anónimos del Estado español, no se hablaba de alertadores, de hecho, whistleblower, no se sabía lo que era. Hemos ido introduciendo esta palabra que viene un poco del francés, de la traducción al francés de lanceur d'alerte y todo esto, y no se hablaba para nada de esto. Ahora estamos en un otro momento en que esto se ha vuelto pop y en un ambiente de populismo absoluto, de izquierda y de derecha, este concepto ha sido cooptado, por lo cual nos enfrentamos una vez más a propuestas legislativas que son simplemente de fachada y que muchas veces sirven a, de hecho, impedir que estas luchas avancen. Cuando una lucha se vuelve popular, los partidos políticos necesitan apropiarse de ella y la necesitan transformar según sus intereses, que raras veces son los intereses comunes. Entonces, la narrativa para mí es muy importante. Hay dos elementos que tenemos que evitar absolutamente en la nueva narrativa que ponen sobre la mesa los partidos políticos y en general las instituciones, que son el paternalismo y el victimismo. Yo agradezco mucho a Irma su intervención porque me ayuda a dejar de lado una parte de la mía, porque ¿qué problema hay respecto a la defensa de los alertadores? Pues las instituciones. Entonces, el hecho de que la letanía que viene de las instituciones últimamente, y que desgraciadamente esta mañana hemos oído un par de veces, que es que las instituciones tienen que explicar a la sociedad civil y educarla a la lucha contra la corrupción, yo espero que para todos sea evidentemente un absurdo, porque somos la sociedad civil que, a fuerza de denunciar las instituciones, les estamos educando a ser menos corrupta de los que tendencialmente son, porque están en manos de los partidos, que son la origen de la corrupción en este país. Entonces, no debemos aceptar, y la gente que trabaja en las instituciones lo sabe muy bien, no hace falta ni siquiera que yo le diga, que cuando ellos están viendo algunas cosas que no funcionan, el primer obstáculo que están encontrando es en la propia institución. No es ciertamente la sociedad civil que dice, uy, no quiero saberlo, sino que es la institución que impide que la información salga fuera. El segundo tema es un tema de victimismo. Yo agradezco, a mí me ha encantado, no la conocía Gracia en persona y ahora la he escuchado, y le agradezco muchísimo su exposición. Dice, estoy arruinada, y se ríe. O sea, el hecho de que ella está presentando, bueno, su experiencia, que tiene sus pros y muchas contras, pero que está defendiendo la lucha de los alertadores, no desde una perspectiva victimista, sino desde una perspectiva práctica y de acción, de decir, uy, yo he cumplido con mi deber y mira en qué situación me he encontrado y entonces vamos a ver qué podemos hacer para cambiarla, pues es una actitud que para mí es muy valiosa y el contrario está permitiendo que propuestas de ley extremadamente dañina como la proposición de ley de Ciudadanos, que ha sido, cuya tramitación ha sido de protección de alertadores, se llama así, contra la corrupción y la protección de los denunciantes, o sea, que sería contra la protección de los denunciantes, que es más certero como título, pero no creo que fuera la intención.
que es un poco como la ley de transparencia del Estado español, ¿no? Cuando la transparencia se ha hecho popular, viendo que ya no podían ser opacos, hicieron una ley de transparencia para impedir la transparencia, que se llame transparencia en el título, de manera que puedes blindar partidos políticos, organizaciones sindicales y todo un montón de organizaciones, porque si no estarían forzadas a ser transparentes. Pues la proposición de ley contra la corrupción, nosotros aquí tenemos el documento que, de enmienda que como sociedad civil y no como instituciones hemos puesto en el gobierno, es el que ha forzado el cambio de actitud de los partidos políticos respecto a esta ley que han dejado tramitar todos, porque claro, una ley con un título tan bonito no vamos ni siquiera a leérnosla. La mayoría de los partidos políticos no sabían que el contenido de esta ley es una ley liberticida, es una ley en que básicamente se crean listas de alertadores para, como con la Stasi. De hecho, nosotros la campaña que hemos hecho respecto a esta ley es vuelve la Stasi, porque se está utilizando la idea de alertadores para recopilar listas de alertadores, que es muy práctico tenerlos para cuando luego se puedan perseguir libremente, pues ya los tienes listados y ya solo te queda meterlos en prisión y ya está. Entonces, y luego todo el debate, y luego las leyes, como hemos visto, la ley de Castilla y León, que los propios funcionarios han dicho que es una ley, que la llaman ellos mismos ley mordaza, ¿no? Que es una ley de protección de los alertadores, que las personas que tienen que proteger la denuncian como ley mordaza, y son varios artículos, lo podéis encontrar, plataforma del, por la, de esto pública, lo he enseñado luego, lo podéis encontrar en internet. O sea, los trabajadores públicos de Castilla y León luchan contra esta ley, que pero las instituciones que dicen que nos educan, ha aprobado como ley pionera, efectivamente pionera, en cómo una idea que ahora es popular podemos volver a recuperarla para que la corrupción pueda seguir. Entonces, por favor, atención, las leyes a nivel de Estado español, tanto la propuesta de ley en Cataluña como a nivel de Estado, como en Castilla y León, etcétera, son leyes que van en contra de los derechos de la ciudadanía en general. Porque, por ejemplo, crean unos organismos que puede, registrar y pedir información a cualquier persona, sea o no sea alertador, sin mandato judicial, que esto ni Corcuera tuvo los huevos, perdonad, porque voy rápido. Quiero decir, ¿vale? Y esta es la ley que debería proteger una mejor posibilidad para la sociedad civil de denunciar y de acabar con la corrupción. Entonces, no al paternalismo de las instituciones, no, gracias, no nos eduquéis, ya nos vamos educando solitos, compartiendo información y haciendo lo que, como todas las personas que están aquí y que están denunciando, han pensado que tenían que hacer y que era su deber. Todas estas personas no han necesitado una particular educación por parte de ninguna institución para poder actuar. No hagamos las víctimas tampoco, sino que esto organicémonos como sociedad civil. Una última cosa que es importante, y aquí vengo porque creo que es muy importante. Primero, la última vez que yo vi de Alfonso en persona es porque junto con David en el grupo contra la corrupción habíamos criticado cómo procedía la oficina antifraude de Cataluña durante la dirección de Alfonso, y él nos había mandado una invitación ligeramente amenazante, pero no mucho, apenas amenazante, de irle a explicar las razones por lo que le criticábamos. Durante esta reunión, básicamente, me he dedicado 2 horas a decir que habían varios problemas que no os voy a contar porque están en los periódicos, pero uno de los principales problemas es que nosotros consideramos, y por esto, porque nosotros consideramos que el anonimato, esta cosa que hoy se ha dicho también de que, bueno, el anonimato se puede discutir, hay unos que dicen que sí, otros que dicen que no. Pues no se puede discutir, I'm sorry, no se puede discutir. El anonimato en una sociedad en que las instituciones tienen todo el poder de represión, de encontrarte, de denunciarte, bueno, todo esto que estamos diciendo, no hay otra opción que para una persona sola que denuncia, y que denuncia dejando parte de la información en manos de instituciones que muy probablemente serán corruptas, igual no, soy muy de acuerdo que hay jueces, hay fiscales que están trabajando contra viento y marea y que entonces hay un montón de gente muy buena en las instituciones. Entonces, el anonimato, no hay otra opción para la fuente para protegerse. Debéis saber, por ejemplo, que nosotros cuando hicimos públicos cuando llevamos a la prensa, hicimos accesible a la prensa los correos de Blesa, el medio de izquierda fantástico al que fuimos a ver,
nos intentó hacer firmar un documento de autoinculpación por si pasaba algo, de manera que si les pasaba algo al medio de comunicación que tiene la protección de las fuentes, en teoría, bueno, todo un montón de leyendas sobre los medios de comunicación, nosotros, los alertadores, aunque no somos alertadores, pues íbamos a ser los culpables. Por lo cual, la única manera que tenemos y que la persona que nos ha hecho arribar a los correos de Blesa tiene para protegerse es el hecho que nosotros no sabemos quién es. No sabemos para nada quién es. Y aunque me torturen, yo seguiré sin saber quién es. Y esto es lo que protege mi fuente y así tienen que poder estar los alertadores. Entonces, el de Alfonso se negó completamente en este tema porque dijo que la institución era el garante de la confidencialidad. Y nosotros siempre decimos que este paternalismo por el cual yo te protejo, vete a casa, oveja descarrilada, vete a casa que yo te protejo. Pues esto es lo que ha creado tanto problema a tanta gente y que impide que la gente pueda denunciar. Mientras que inmediatamente la nueva dirección, nosotros hemos conseguido el año pasado que el Ayuntamiento de Barcelona, como experiencia en la oficina, ¿cómo se llama? Oficina para la Transparencia y las Buenas Prácticas del Ayuntamiento de Barcelona, como experiencia pionera en colaboración, justamente porque con ello hemos debatido mucho este tema de cómo acabamos con la corrupción si no hay anonimato, y tenemos que saber que tenemos esto a nivel de Estado español, tiene el primer buzón de una institución, de un gobierno que invita a su ciudadanía a denunciar de forma anónima y protegiendo absolutamente las fuentes. Tenemos esta herramienta y esta herramienta enseguida desde la Oficina Antifraude de Cataluña se está implementando y se ha vuelto a recuperar la posibilidad de denuncia anónima en la Oficina Antifraude que se había perdido con la anterior, que estaba hace 10 años, que se había perdido con la anterior dirección. ¿Puedo mostrar una cosita más? ¿Luego? ¿No? Vale, pues, no, la muestro luego. No, lo digo solo porque INCIBE, ¿vale? La última cosa que digo. Os lo tengo que mostrar en mi ordenador porque lo han quitado después de la última vez que lo he dicho en público. Pero INCIBE es el Instituto Nacional del Estado Español de Ciberseguridad. Entonces, tenía un cartel que decía que entrando en su web y dando información pues, sobre un cuestionario, etcétera, etcétera, la información que ellos garantizaban absoluto anonimato. Pues, simplemente y sin tener muchos conocimientos técnicos, como no se puede entrar por Tor, que es la única herramienta que lo garantiza, estaban mintiendo. Entonces, cuando el Instituto Nacional de Ciberseguridad te miente sobre si tú puedes proteger tu anonimato, es mejor que el anonimato lo controlemos la ciudadanía. Entonces, esta es la gran diferencia entre cuando una institución te promete que te protegerá y cuando, como ciudadanos, aprendemos a protegernos solos, que es esto, son todos los casos de alertadores que tenemos, tenemos que organizarnos y protegernos solos. Gracias. Gracias, Simona, Sonia, Teresa, Irma. Bueno, nos hemos comido un poquito el tiempo, pero como han respondido algunos de los bloques anteriores, yo iría directamente al siguiente, que es el famoso mientras tanto, ¿no? Mientras no llega el despliegue jurídico, social, legal de la protección de los alertadores y de las alertadoras, mientras no se asegura ese debate, que han salido unos cuantos debates, el del anonimato, otros el de la técnica, ¿no? El debate de Tor, yo creo que en aquellas reuniones que tenías también era un debate que no se podía utilizar Tor, porque efectivamente era un instrumento que sí que garantizaba el anonimato, pero mientras tanto, ¿qué papel para la sociedad civil y para el movimiento vecinal, para el movimiento popular, o dicho de otra forma, cuando tengamos que revisitar la historia reciente y algunos paisajes devastados, ¿no? Por la corrupción, estoy muy convencido de que saldrá, ¿no? Esos pequeños grupos civiles o sociales, también algunos fiscales, ¿no? como recordaba Irma, que sí que se atrevieron, pero mientras tanto, ¿qué papel, ¿no? de acompañamiento? Porque igual que hoy Antonino Di Matteo, el heredero de Falcone y de Borsellino, en la misma posición, tiene una escolta, una escolta cívica, tiene escolta, algún traductor, ¿es escolta, no? En castellano también, sí, ¿no? Sí. Escolta, pues es una escolta cívica, que son ciudadanos que le van a proteger, ¿no? En la lucha contra la mafia, ¿qué papel pueden jugar en la sociedad civil en la defensa de los alertadores? Hay casos positivos aquí, el caso de Itziar, el caso yo creo que señalaba ahora Simona, sin Xnet,
no hay black cards, no hay documentos y no hay correos de Blesa y no hay condenas, ¿no? Entonces vamos a empezar al revés, por Simona, y ahora sí que me voy a poner autoritario en el sentido no negativo, sino 2 minutos para que podáis decir, porque hay más preguntas. Simona. Eso es economía del tiempo. Sonia. Para no extenderme, papel de la sociedad civil. Bueno, yo no quiero ser negativa ni pesimista. Por un lado, hay que resaltar que la sociedad civil ha sido el canal de reporte, como canal de reporte externo, asumiendo medios de comunicación y redes sociales, la sociedad civil es el único que ha funcionado. Por un lado, los movimientos de activistas que han surgido, como ExNet. Por otro lado, las organizaciones que antes de que se hablara de alertadores se dedicaban a libertad de expresión, etcétera, lucha contra la corrupción, que se han sumado. Y pues la ciudadanía en general, que ha servido de apoyo, de acompañamiento a los que se han atrevido y, por otro lado, los que han tenido que posicionarse como alertadores públicamente, lo cual no es fácil, no son personajes públicos, no necesitan ir a los medios de comunicación y debe ser extremadamente duro abrirse en canal, como lo ha hecho Gracia, con algo que implica tanto sufrimiento. El papel oscuro de la sociedad civil, que no puedo dejar de decirlo, es también el de la duda constante que gira en torno al alertador. O sea, yo sigo escuchando cada vez que aparece un alertador en un medio de comunicación si estará cobrando por eso, que algo habrá hecho. Siempre existe la sombra de la duda, podemos llegar a rozar la estigmatización y, como mencionó Simona, el paternalismo en las instituciones está encantadísimo de que la sociedad civil dude de los alertadores. Hacemos el trabajo. Entonces, sin pecar de pesimista, porque no quiero quitar el valor que tenemos como ciudadanía en apoyo y respaldo, pero también hay que tener en cuenta que podemos ser verdugos de la noche a la mañana. No me quiero extender más. A ver, yo quiero a lo mejor aclarar cómo se han entendido mis palabras. Yo creo en el Estado de Derecho. Creo en los jueces de instrucción. Creo en los magistrados. Creo en los fiscales. Creo en las instituciones que luchan contra la corrupción. Y creo que el papel de la ciudadanía debe ser cero si las instituciones hacen su trabajo. Y creo que efectivamente las instituciones están fallando, pero cuidado. No me gustaría que se entendiera un mensaje ni negativo, ni de pelea, ni de desprecio de la labor que hacen los miles de jueces, fiscales, guardias civiles y policías y agencias, instituciones, organismos dependientes de los parlamentos, de las diputaciones y de los gobiernos, que sí están haciendo su trabajo. No solo Gracia, podría traerles aquí una lista de funcionarios de Canarias, de Lanzarote, que han denunciado la corrupción y son funcionarios públicos. Nosotros creemos en la función pública. Las denuncias que hemos interpuesto desde el punto de vista ciudadano, que han sido con nuestro nombre y apellido, y nos enfrentamos a las amenazas y a las acusaciones con nuestro nombre y apellido, y venimos a dar la cara con nuestro nombre y apellido, y no nos escondemos cuando denunciamos la corrupción, a pesar de que sabemos el coste que tiene, no es para despreciar las instituciones públicas. Yo creo en el Estado de Derecho. Hay que mejorarlo y hay que perfeccionarlo. Y además hay que ser justos. Es en las instituciones políticas. No fallan los hospitales. Fallan los gerentes políticos de los hospitales. No fallan los maestros. No fallan las escuelas. Tengo hijas en la escuela pública. Fallan los cargos políticos que gobiernan el dinero y que manejan el dinero económico y los presupuestos y ponen prioridades. No fallan los jueces. Fallan los cargos designados por los cargos políticos. Lo que hay que decirles a los jueces, que sean valientes, igual que la ciudadanía, y se ganen su autonomía, porque tienen nuestra confianza. Y hay que decir a los fiscales
que se ganen su autonomía porque tienen nuestra confianza. Y hay que decir a la Agencia Catalana Antifraude que se gane su autonomía porque tienen nuestra confianza. Y la ciudadanía, una vez que se consiga el perfeccionamiento del Estado de Derecho, volvemos a nuestras casas a hacer nuestra labor educacional, divertida, para divertirnos, para disfrutar, para activar, para salir a la calle, para reclamar. Pero no vamos a sustituir al Estado de Derecho. Es un fracaso. Entonces estaremos ante un Estado fallido. Y no ese es el caso. No es eso para lo que estamos luchando. Estamos luchando para que el Estado se perfeccione y mejore. Irma, y cuando pregunto, porque es un debate de fondo de lo que dices, cuando es el Estado de Derecho quien indulta a 226 políticos condenados en firme entre 2000 y 2010, quien indulta a los políticos condenados, cuando los organismos de control no existen o han fallado de forma escandalosa porque están colonizados por la partitocracia, como dice el fiscal anticorrupción en Cataluña, el señor Sánchez Ulled, cuando prácticamente hay una junta de fiscales que se rebela contra el fiscal anticorrupción o cuando el fiscal anticorrupción tiene cuentas en paraísos fiscales, cuando no hay autotutela en asuntos, yo digo la evolutiva, cuando no hay datos ni siquiera oficiales hoy todavía sobre corrupción porque las instituciones se niegan a darlos, Ministerio, Consejo General del Poder Judicial, Estado, ningún poder se investiga. Es interesante el debate. Insisto, pero yo también insisto el Consejo General del Poder Judicial, designados políticamente. Lo que hay que decirle a la política, el otro día lo escribí a José Antonio Martín Pallín con respecto, don José Antonio Martín Pallín con respecto a la acusación popular. Quiten sus sucias manos de la acusación popular. Es lo que hay que decirle a la clase política. Quiten sus sucias manos de la justicia. Cuando hay un fiscal que falla, hay una junta de fiscales que da la cara. Y que se reúne y les dice, ustedes fuera. Y hay que alabar a esa junta de fiscales. Es verdad que hay un fiscal que falla, pero por favor, miremos a la junta de fiscales que dice, usted fuera, y se reúne. Por favor, la Fiscalía de Medio Ambiente en Lanzarote ha hecho un trabajo que es de alabar. Y yo no puedo dejar de rendir homenaje a Antonio Bercher y a su gente porque hay un fiscal que se llame Moix y haga lo contrario. Perdonen, tenemos dos jueces en Lanzarote, se los voy a decir con nombres y apellidos, doña Silvia Muñoz y don César Romero Pampara IV, que han llevado las instrucciones durante 10 años contra viento y marea. Y es verdad que hay un Consejo General de Poder Judicial que falla, pero es que es un Consejo General de Poder Judicial nombrado por la política. Lo que hay que decirle a la clase política es que aparten sus sucias manos de la justicia. Y hay que decirle a los jueces que se ganen su independencia, para que hagan su trabajo. No somos los ciudadanos los que vamos a juzgar. Yo no soy fiscal. No me he presentado ninguna oposición porque no quiero. Soy abogada. ¿Y sabes qué hay que decir a los abogados? En primera persona, ¿qué pasa con los colegios de abogados? ¿Qué pasa con los abogados? Formamos parte de la mafia, somos parte del entramado. ¿Significa que todos los abogados somos iguales? Pues yo me quemo en la hoguera también, entonces. No. ¿Acaso no merecemos, no reconocemos el mérito de Baltasar Garzón? ¿Son todos los jueces Baltasar Garzón? No. Claro que no, pero hay que reconocer el mérito. Pero eso no significa que las instituciones, vamos a sustituir las instituciones, los ciudadanos, no. Eso es un fracaso. Vamos a reforzar el Estado de Derecho. Vivimos en una democracia, tenemos una constitución, unas normas fallidas, es verdad. Que fallan en momentos, es verdad. El indulto es verdad. Pero eso no quita que tengamos que seguir apostando por una democracia real, en que los ciudadanos no solo nos conformemos con votar cada 4 años, pero tampoco pretendamos sustituir a jueces y a fiscales. Vamos a votar cada 4 años y después participemos, porque hay que decir un mea culpa. ¿Un mea culpa, ciudadanos valientes, héroes? No. En mi isla, no. En mi isla fuimos capaces de sacar a 10.000 y 15.000 personas a la calle para decir el petróleo no, para decir cama cero. Y cuando se trata de corrupción, ¿sabes dónde te cuentan? En la barra del bar. Y cuando vas a denunciar, no te acompañan. Cuidado, que somos responsables los ciudadanos, somos responsables los abogados, somos responsables los que estamos aquí todos, por mucho que hayamos hecho. Pero eso no nos legitima para sustituir al Estado de Derecho. Pero no, yo digo porque no entiendo quién quiere sustituir el Estado de Derecho, cuando se está exigiendo que funcione. Quiero simplemente decir que lo que hay que es reforzarlo. Reforzarlo. Pero digo, porque dices, ¿quién quiere sustituir? ¿Quién está pidiendo? Las acusaciones populares en Valencia, en Madrid, lo que han hecho es acudir a las instancias del Estado de Derecho a una justicia que pensaban que no existía. Y nos apoyamos. Nadie se ha tomado la justicia por su mano. Y nos apoyamos en los fiscales. Y los fiscales se apoyan en nosotros. Y los jueces se apoyan en nosotros. Y nosotros nos apoyamos en los jueces.
y nos apoyamos en la labor de la Fiscalía y nos apoyamos en la labor de los jueces y los jueces nos piden ayuda y nosotros ayudamos a la Guardia Civil, la Guardia Civil nos pide ayuda a nosotros. Ya, pero Irma, tú lo cuidado, sabes. Se lo trata digo, de un bueno, no, trabajo a hacer el debate ya para en grupo. Al público. Es muy interesante, digo, pero sabes, pero lo que tú denuncias, que más conoces, que eres un amigo inmobiliario, empieza en 1996. Entonces, ¿dónde estaban los organismos de control? Pero eso ya lo hablamos después con una tila. Iba a hacer ¿dónde un café, estábamos? Pero, ¿dónde estábamos nosotros? Bueno, no, yo te digo dónde estaba. Yo digo dónde estaba Simona. Yo ¿en te qué digo, asamblea del barrio de aquí mismo, precisamente? ¿Dónde estábamos todos? Todos empezamos en la calle. Tres actos. Todos empezamos en los colectivos vecinales. Todos empezamos detrás de una pancarta. Nosotros empezamos en el ecologismo. En el ecologismo. Y estamos a las puertas de una crisis ecologista de la cual nos vamos a reír todos. Te lo digo en positivo. Es que te lo digo en positivo. No conozco ningún proyecto cívico, político, social, cultural, hoy en el ámbito de la lucha contra la corrupción que esté planteando una sustitución y unas justicias paralelas. No lo he dicho, cuidado. No, sí, yo no he dicho que nadie o sea, diga que me vamos parece a muy, muy buena apetencia. Sí. Pues, democracia. Sí. Digo y Estado que la pregunta es qué vamos a hacer como ciudadanos. Desde mi punto de vista, en mi opinión, cuidado. Que aquí respeto absoluto a las opiniones. Desde mi punto de vista, lo que estamos haciendo los ciudadanos es contribuir a mejorar el Estado de Derecho. Como pregunta, ¿no? ¿Qué hacemos? Como pregunta, sí. En la medida en que no ha funcionado la lucha contra la corrupción, que tiene unas grietas y unas dificultades enormes. Y en un montón de cosas. O sea, vamos a ver, ¿cuánta gente conocemos? Perdón, Teresa, que no te quiero quitar el... ¿Cuánta gente conocemos? ¿Cuánta gente conocemos? Ahora arribará el turno de preguntas. ¿Cuánta gente conocemos que atiende a los enfermos? A la gente enferma que tiene su familia. ¿Cuánta gente conocemos que dedica su tiempo privado a ayudar a los demás? Eso no significa que vayamos a sustituir el Estado de Derecho, significa que mejoramos y contribuimos. Nada más. Perdona. No, yo quería mediar un poquito porque lo que estáis diciendo vosotros dos, David, Irma, es complementario. Claro, es complementario. Es decir, hay que intentar un poco como recalzar esos cimientos de nuestra democracia. Y a mí me preocupa especialmente que perdamos esa confianza en nuestras instituciones. Pero ellas también se la tienen que ganar. Y es cierto que ahora estamos en un momento de separación, un poco de divorcio, porque no han demostrado que se gane nuestro respeto, pero nosotros tampoco, como sociedad, no hemos demostrado una madurez suficiente como para plantear y hacer esa vigilancia activa de las instituciones y colaborar con ellas. Hasta ahora, como sociedad, hemos vivido un poquito pues, al margen de todo lo que sucedía, conformados, sin ningún espíritu crítico creo que es fundamental subrayar la responsabilidad individual en hacer que las cosas sucedan y es importantísimo también recuperar esa confianza en nuestras instituciones porque resulta obvio que son mediante esas instituciones que se articula todo lo que llamamos Estado de Derecho, que probablemente ahora es más un Estado del revés, ¿no? Gracias por la mediación, ¿eh? No, yo tampoco es que no tengo, tampoco discrepo tanto de Irma, me ha parecido interesante, pero digo, es que no veo ese riesgo. Las instituciones son un caparazón también colectivo para evitar que triunfe la ley de la selva, pero cuando ese caparazón no funciona, porque efectivamente ha funcionado la ley de la selva y solo hay que mirar el agujero bancario, ¿no? Y tantas otras cosas, es que también tenemos un problema, ¿no? Y una crisis institucional grave que hay que resolver y se resuelve obviamente con más democracia y más Estado de Derecho, y sin también otras fallas que ha habido, yo creo, en la corrupción, que es el tema delegativo. O sea, no somos ciudadanos acríticos y electores y consumidores, sino que también hay que tener un rol activo. Ahora hago las preguntas que tenía preparadas para cada una de vosotras. Empiezo por Sonia, si os parece. Muy breve lo haremos, porque en 10 minutos empezamos el debate, que ya había unas cuantas manos y tendremos 20 minutos. En su último artículo, Sonia decía que era aislada, puntual y heroica, ¿no? Así definías la lucha global contra la corrupción en el portal de la Fundación. Y la pregunta es que, claro, si hay héroes, será porque también hay villanos, ¿no? Y entonces, hay antihéroes y antiheroínas, que yo creo que se ajusta más a los términos de los alertadores, que yo creo que la reflexión que hacía Sonia también, no hay que confundir con los arrepentidos, que es otra figura jurídica que existe. Yo creo que cuando hablamos de alertadores hablamos de otra cosa. Pero bueno, en todo caso, si hay antihéroes, ¿quiénes acostumbran a ser los villanos en esa lucha que tú definías
como aislada, puntual y heroica. Pues muy brevemente, por supuesto que hay villanos y en mi opinión son aquellos practicantes, usuarios, promotores y defensores de la cleptocracia en la que vivimos, del nepotismo, del clientelismo político, de la evasión de impuestos, del robo indiscriminado y sistemático de recursos y dinero público, de aquellos que hacen uso de los paraísos fiscales y también de aquellos que permiten que sigan existiendo los paraísos fiscales. Me parece, antes Gracia en su presentación puso la foto de dos villanos. O sea, alguien que tiene la poca vergüenza de decir no te preocupes, el Estado es rico. Y lo piensas y dices, el Estado somos nosotros. Somos nosotros con nuestros impuestos, con nuestras tasas universitarias, con nuestras facturas a final de mes, con nuestra cuando nos sale a pagar en la declaración de la renta. Yo no soy rica y soy el Estado. Entonces, cuando alguien se orina literalmente en mis derechos y en mis responsabilidades como ciudadana, me parece que sí que está siendo un villano. Gracias, Sonia. Teresa, ya sabes cuál teníamos pensada a través del documental que hicisteis por el crowdfunding en Corrupción, Organismo Nocivo. Y era una cosa que ha abordado también Gracia antes, que era, has hablado del aislamiento, ¿no? de las represalias, del castigo. Pero tú que has entrevistado, que has trabajado fuera y dentro de la Cámara con alertadores y alertadoras, ¿qué efectos psicosociales también te has encontrado en esas personas que se han atrevido a denunciar? Pues los mismos en todos y cada uno de ellos. Todos pasáis absolutamente por el mismo proceso. En cada entrevista que hicimos preparatoria para el documental era sorprendente ver que se replicaban las conductas de cómo ese sistema, esa maquinaria, empieza a socavar la existencia de esa persona que ha señalado la corrupción, no como denunciante, sino desde su pleno derecho como trabajador en una institución. Pero no me gustaría, voy a saltarme un poco lo que me preguntas, porque me gustaría irme de aquí con mensajes posibilistas, ¿sabes? Hemos puesto mucho empeño en que en el documental esos funcionarios que han señalado la corrupción, que no los percibáis como héroes, porque cuando alguien percibe a un denunciante como un héroe, le aplaude, pero no le imita. Entonces, nuestra estrategia era, en una sociedad carente de referentes, porque todos los referentes que tenemos, una gran mayoría que tenemos en los medios, son auténticos chorizos, nuestra estrategia era poner al alcance del espectador conductas ejemplares, porque pensamos que enseñar desde el ejemplo no es que sea la mejor manera, sino que es la única manera, desde el ejemplo. Por tanto, ponerles a ellos como referentes y como conducta ejemplar nos pareció una estrategia interesante, a la vez que los percibierais como personas normales. Ninguno de los protagonistas de nuestro documental, ni Gracia, que la tenemos aquí presente, ni Irma, que me consta que también sufre acoso en la isla, son personas con unas condiciones distintas a las que tenéis la mayoría de vosotros. No las tienen. Son personas normales. Cuanto más propiciemos que su entorno sea protegido y que ellos puedan desarrollar su trabajo, mejor. Pero debemos intentar, nosotros desde nuestro humilde granito de arena y con nuestro trabajo, hemos intentado darles visibilidad para que se sintieran protegidos, pero el mensaje posibilista me quedo con lo que acaba Albert Gadea diciendo en el tráiler. Cada vagada son mes, cada vez somos más. Es decir, esto está cambiando y esto está cambiando para no volver a donde estaba. Es decir, ahora ya observo que donde bajo a tomarme el café con leche, que a menudo había alguien que le contaba a un amigacho que había hecho alguna trampa, algún chanchullo, y el amigacho le aplaudía y le miraba hasta con cierta admiración, ahora empieza incluso a ser señalado o visto como una persona fuera de lo social. Por tanto, tengo la fe y la esperanza en que hemos salido de un espacio al que no vamos a volver. Siempre y cuando, como sociedad, seamos conscientes de esa responsabilidad individual que tenemos en hacer que las cosas sucedan,
siempre que como sociedad reivindiquemos nuestro espacio en colaboración con las instituciones, reivindicamos ese espacio de debate y cohesión social. Quiero recordar el origen de la palabra idiota, que viene del griego idiotes, que en los idiotes en la antigua Grecia ya sabéis que eran esas personas que vivían al margen, que no asistían a las reuniones que se celebraban para tratar los sistemas, los problemas colectivos. Esos eran los idiotes. Y esos idiotes hemos sido todos nosotros durante mucho tiempo. Creo que está empezando a cambiar, creo que estamos empezando a tener una verdadera sociedad participativa y sobre todo crítica, y creo realmente que no es un problema tanto de cambiar de pastor, sino que nosotros dejemos de ser ovejas. Gracias. Gracias, Teresa. Respecto al libertad de expresión, absolutamente. Respecto al mote héroes o heroínas, por eso yo recurría a lo de antihéroes y antiheroínas, que es simplemente esa gente normal, un poco freudiano y lacaniano, si quieres. Freud siempre se preguntaba la pregunta, no es por qué la gente se rebela, es porque no lo hace, ¿no? Entonces, una pregunta para Irma. El otro día hablaba con mi abuelo y le decía, es que esto del capitalismo de los amiguetes. Y mi abuelo, que sabe más que yo, obviamente me dijo, pero si el capitalismo siempre es de amiguetes. O sea, no existe un capitalismo no de amiguetes, siempre ha sido, ¿no?, de amiguetes, ¿no? Y esa es su ibris acumulativa. Pero toda fiebre del oro, y el tsunami inmobiliario fue una fiebre del oro, una fiebre del cemento, tiene sus tolerancias sociales, sus complicidades sociales y sus leyes del silencio. Y lo que tú denominas con tanta sabiduría acumulada como urbanismo criminal, ¿qué tipo de lógicas sociales a las que te has referido ya antes, ¿no?, ha generado, por ejemplo, en Lanzarote? Sí, no. En los sitios pequeños, yo digo que en Lanzarote tenemos una mafia endogámica. La familia, ¿no? Primos, hermanos, sobrinos, todos mezclados. Es difícil que no haya en un procedimiento penal alguien que es familia tuya, ¿no? La omertad. Uf, la omertad. La omertad llegada hasta el límite de sentarte en el banquillo tú y tu familia y no denunciar quién te ha pagado. La omertad hasta el límite de no llegar a un acuerdo con la fiscalía o con los juzgados para no denunciar qué empresario es el que, por ese cohecho que tú vas a responder, ha pagado. La omertad al límite de perder tu libertad, tu patrimonio, la estabilidad de tu familia. Esto lo tenemos en el caso Yate. El caso Yate son 44 establecimientos turísticos anulados en una jurisdicción penal por un juicio en el que fui letrada. No sé si se imaginan lo que son 44 establecimientos turísticos con licencia anulada. Fueron 20 años de una prevaricación continuada, un cohecho continuado y una malversación de fondos públicos continuado en un ayuntamiento, en un municipio que quedó. Atención, porque aquí les dicen, he oído últimamente mucho esto del turismo trae dinero, ¿no? Cuidado, quedó en bancarrota. 40 millones de euros de deuda, sin funcionarios públicos porque acabaron todos inhabilitados e imputados, quedó un funcionario público que era policía local, todos los ayuntamientos de la isla, los alcaldes de ese municipio imputados en la cárcel, el alcalde, su familia entera, mujer e hijo, sentados en el banquillo de acusados con una conformidad final, escapó un hijo pequeño porque tenía 8 años cuando denunciamos los hechos y nadie abrió la boca. Lo que hablaba antes de Gracia, o sea, la cobardía y la traición. La traición de los empresarios que construyeron para hacerse ricos ellos y acabar en los papeles de Panamá, porque si es Canarias famosa es precisamente por los papeles de Panamá, y la cobardía de los que se sentaron en la primera línea y no pudieron abrir la boca o no supieron abrir la boca o no tenían la libertad de abrir la boca. Yo termino con una frase. Ellos me lo explican en la barra del bar. En la barra del bar lo cuentan todo, Irma, es que esto es una mafia, es que tú no sabes lo que te hacen, blah, blah, en la barra del bar. Llegan al banquillo y callan. Y yo les digo, miren, ustedes no han perdido la libertad con la sentencia. Ustedes perdieron la libertad el primer día que aceptaron esto. Porque en Lanzarote todo el mundo tiene un precio y yo lo sé. Voy caminando por la calle y digo, tú, una casa cada 20. Tú, 1 millón de pesetas cada 6 casas. Tú, putas. Tú, los trapitos de tu mujer que quiere vivir bien. Ellos saben el precio de todo el mundo. El caso Unión se desveló con un cohecho. Fueron a denunciar a un cliente mío a ofrecerle dinero. ¿Vale? Ese cohecho que estuvo sometido a secreto de sumario durante un año con intervenciones telefónicas de la Guardia Civil, lo conocía toda la isla.
Tal era el cachondeo que los demás empresarios llamaban al empresario que estaba cohechando y le preguntaban, ¿qué? ¿Cómo va? ¿Ya cayó? Porque desde que caes una vez, ya pierdes tu libertad. Ya les pertenece. Ya perteneces a la corrupción. Gracias, Emma. Simona, ¿quieres añadir algo? Porque lo que se ha dicho, un minutito antes de pasar al público, porque la pregunta de antes ya la has dicho, era lo de Tor y Barcelona. Yo solo no quiero volver a abrir un poco la cuestión de antes, pero yo tengo el test del algodón para equilibrar de si el Estado de Derecho, ciudadanía, etcétera. Porque, y lo digo porque creo que yo un poco he fomentado, porque soy muy vehemente en defender que la sociedad civil tiene que ser activa, etcétera. Entonces, yo creo que cuando hablamos de Estado de Derecho lo que estamos pensando es básicamente una sociedad en que tengamos la información para poder tener una opinión y unas instituciones que no son superiores a nosotros, sino que están al servicio para tener una gobernanza y tener una legislación, y esto es lo que nos imaginamos como un estado ideal de las cosas. Lo que hasta ahora no hemos tenido es la posibilidad como sociedad civil, por eso que hemos luchado por la transparencia, la posibilidad como sociedad civil de tener la información. Ahora estamos poco a poco pudiendo recibir la información. Cuando no nos la dan a las instituciones, la conseguimos nosotros a través de denunciantes, de filtradores, bueno, como podamos, a través de redes sociales, y entonces estamos empezando a podernos organizar y tener información. Yo estoy de acuerdo con lo que se ha dicho, que esta vigilancia que estamos pidiendo es para poder no ejercerla. Queremos canales de vigilancia para poder estar en casa de vacaciones todo el día. O sea, la vigilancia no la queremos porque nosotros queremos hacer el trabajo del Estado de Derecho. Nosotros queremos poder vigilar para estar seguros que los que están cobrando para ser el Estado de Derecho pues estén haciendo su trabajo. Y cuando no lo hacen, pues necesitamos intervenir. Yo creo que en esto estamos todos de acuerdo. Entonces, prueba del algodón en mi experiencia personal. Cuando una institución o un partido, por eso hacía la diferencia entre la oficina antifraude de Alfonso y la oficina antifraude ahora. El discurso que ha hecho el nuevo director y su equipo ahora ha empezado diciendo, estoy aquí para escuchar, aquí hay caso de sociedad civil organizada, que es muy diferente de lo que decía de Alfonso antes, que es, no os preocupéis, que yo estoy aquí, yo soy muy experto. O sea, cuando una institución te está invitando a la pasividad, como sociedad civil, te da diciendo, ya está. Cuando Pablo Iglesias te dice, ya está, ahora os represento 15M, ahí acojonémonos, ahí sí que hay que ser activos, ahí sí que tenemos que estar alerta. Cuando Albert Rivera te lo dice, también. Cuando el director de la oficina antifraude dice, perfecto, la confidencialidad ya me ocupo yo, tú no tienes que intentar ser anónimo, no, dime tu nombre, que ya te protejo yo. Es muy diferente de cuando encuentras una institución, como la oficina de transparencia del ayuntamiento, como la nueva oficina antifraude, que te dice, colaboremos, vosotros como sociedad civil estáis haciendo un trabajo, yo como institución estoy aquí para hacer yo este trabajo como sociedad civil, pero vosotros sabéis más, sabéis más de esto y en otras cosas sabe más la institución, es una relación de colaboración. Entonces, sí que yo de estas instituciones, de estos jueces, de estos fiscales, de estos abogados, de estos funcionarios, yo sí me fío, porque yo parto de una idea que creo que compartimos. Las instituciones y las leyes son siempre el pasado. El futuro siempre la sociedad civil. El ejemplo del voto a las mujeres. O sea, no es que las instituciones han dicho, chicas, podéis votar. No, 80 años de lucha antes de poder hacer una cosa tan obvia como que las mujeres voten. Y así todo en la sociedad civil, todo en la construcción de la democracia. O sea, la sociedad civil avanza y las instituciones llegan, cuanto antes lleguen, mejor para la democracia, menos daño, menos víctimas, etcétera, llegan después y cristalizan una situación que en aquel momento se vuelve pasado. Por lo cual, unas instituciones que no tienen en cuenta la labor de la sociedad civil son instituciones corruptas y corruptibles por definición, porque están intentando sustituirse seguramente para sacar un provecho para alguien que no es la sociedad civil. Entonces, yo espero que con esto podemos medir cuánto tenemos que poner de esfuerzo para que haya Estado de Derecho y cuánto podemos dejar las instituciones trabajar para nosotros. És el vostre torn, si us sembla. Una paraula allà, una altra aquí. Gràcies.
Unas comentarias mayormente. Si queréis, si es alguna pregunta específica, la dirigís a la persona específica, ¿vale? Sí, Irma, específicamente. Y muy guapa. Mira. Pesada, cuidado. Si fuera 30 años menos, sería encantado, enamorado. Mira, llevo un cuarto de siglo aquí en España. Mi pasado, mi formación ha sido en Inglaterra, en un país donde estamos en otro planeta cuando hablamos del Estado de Derecho. El Estado de Derecho de aquí, que está implantado plenamente, cuando España habla de somos una democracia joven, digamos. Pues ahora no es una democracia joven, es una democracia con Alzheimer's, porque la democracia española no recuerda la lucha de los años 70, que están tan bien documentados en las revistas de lucha y los activistas y los políticos honestos de este momento. Ahora, cuando llego aquí, tenemos Jesús Cardenal en el trono, el señor del Opus Dei, tan carca como mis dedos. Horrible, un aspecto horrible. Pero nadie, parece que nadie ha cambiado. Entonces, tú hablas, Irma, de un cambio. Hay que fiar, confiar y reforzar el proceso de ley. Sí, pero Jordi Pujol no está en el cárcel. Si era el Estado de Derecho, estaba en el cárcel hace 30 años con la banca catalana. Estamos en un Estado de Derecho donde Macía Alavedra puede comprar un descuento sobre su sentencia con algunos millones donde no sé dónde se sale este dinero. Entonces, toda la evidencia apunta que durante 30 años de democracia, España es incapaz de reformar y pone un buen estado de ley. Y estoy totalmente de acuerdo con la gente que están luchando para cambiar la conciencia de la gente, porque el sistema judicial está lleno de hijos de fachas hace dos generaciones ya. Entonces, este es el poder fáctico de España y es un hecho que conoce la mitad de la gente y nadie habla claro sobre este poder. Gracias. Y punto. Que tenies fil per continuar, ja ho veia ja. Perquè la reflexió és molt, molt retrospectiva. Hi havia una pregunta aquí, a primera fila. Més paraules que farem amb torn així, com més preguntes. Bé, jo aquest dematí ja m'he presentat com una persona que he descobert que fa 20 anys que sóc alertador, no? Que he descobert que soy alertador d'alguna manera hace 20 anys. No? Jo quería hacer alguna sugerencia, porque el tema da para mucho y podría contar muchas cosas, pero quería hacer la sugerencia sobre el título de Alertadores de la Corrupción. Es que sugiero que se reflexione sobre el título que debemos dar. Quizás deberíamos encontrar un título más proactivo, más en positivo. Por ejemplo, promotores de las buenas prácticas, monitores para el compromiso ético en la administración pública, algo así, ¿no? O por lo menos añadir alertadores de la corrupción, la palabra malas prácticas, ¿no? De alertadores de la corrupción y de las malas prácticas, porque si no podemos promover el mensaje de que solamente hay que comprometerse y actuar activamente cuando se trata de denunciar casos de corrupción de alta densidad. Y en cambio, dejar abandonados los temas de malas prácticas, porque la ineficiencia cuesta tantos millones como la corrupción, y eso a veces no se valora, no se pone suficientemente en valor, ¿no? Yo esta mañana he elogiado, esta intervención va dirigida más a Simona Levi, porque esta mañana yo he elogiado el que la oficina antifraude haya cambiado de chip, en el sentido también de aceptar las denuncias anónimas. Y yo quiero aprovechar para
explicarte mi experiencia con la página web de Xnet. Yo entré hace unos meses y, coño, yo quería ponerme en contacto con alguien para poder contar mis cosas e incluso y colaborar para exponer, para poder humildemente ofrecer mi colaboración también en lo que pudiera. Y me encontré, o por lo menos yo no supe encontrar en la página, una opción para los que no, queremos dar la cara. O sea, directamente es que con tanta encriptación, tanta seguridad para salvar la identidad, pues ya me cansé y lo dejé. Y no encontré la forma de ponerme en contacto con alguien. ¿Me entiendes? Claro. Gràcies. Sí. Vale? Passa a la següent. Vale. És que queda molt, que tenim 9 minuts perquè acabin les preguntes i contestin les ponents. Sí? Gràcies. A mi me gustaría decir un par de cosas para aclarar algunas dudas que creo que han quedado en el aire sobre el Estado de Derecho o no Estado de Derecho. Yo pertenezco a un grupo de personas que venimos trabajando desde hace 30 años primero del movimiento ecologista. Del movimiento ecologista pasamos a luchar contra la corrupción porque veíamos que era más grave y más evidente. Y ahora, contra nuestro propio deseo, nos vemos obligados a trabajar contra la corrupción judicial. Hemos tenido que recusar dos veces. Uno, una sala completa de la Audiencia Provincial de Las Palmas, encabezada por el juez Alba, que me van a permitir que diga con todas las palabras, uno de los golfos más grandes que hay en la judicatura en las Islas Canarias, y después recusarlo de nuevo a él solo. Y aún así, estando recusado, toman decisiones importantísimas en los más importantes asuntos de corrupción ahora mismo en Lanzarote. Es verdad, y nosotros, nuestra voluntad inicial y la que nos mueve, siempre ha sido intentar perfeccionar, mejorar, profundizar el Estado de Derecho. Pero la conciencia que tenemos es que este es un Estado fallido. No es que estemos en riesgo de fallo, es que es un Estado fallido. Como bien han dicho los ponentes, 60.000 euros para Bankia, 60.000 millones. ¿Cómo es esto? ¿Y las pensiones? No, vamos a pedir un crédito para las pensiones, para pagar las pensiones, porque ¿pagaremos intereses por ese crédito? No, no quiero poner ejemplo porque es ridículo, todos conocemos todo, que es uno de los problemas más graves. Este no es un Estado ya fallido, este es un Estado podrido, que necesita una revitalización absoluta y en todos los terrenos. La independencia de poderes no existe, nunca ha existido en España. Transformamos el franquismo en una apariencia democrática que nunca ha sido real, es falsa. Miren ustedes, en Lanzarote, que es una isla pequeña, somos 140.000 habitantes de hecho, porque no sé cuántos son de derecho, pero de hecho somos 140.000, recibimos 1 millón de turistas, pero tenemos el paro más alto de toda España. Las Kellys cobran 700 euros por trabajar 12 horas al día. Y lo que le ofrece la patronal es que se tome, que van a traer unos entrenadores que le van a enseñar cómo hacer camas sustituir a gimnasio. Literal. La indecencia en este Estado ha llegado a unos niveles gravísimos. Y solo que la sociedad civil se ha puesto ligeramente en marcha, porque ni siquiera podemos decir que la sociedad civil esté activa y haciendo las cosas. No es verdad. La sociedad civil solo se ha puesto ligeramente en marcha porque son pequeños grupos, uno aquí, otro allá, más o menos conectados, es lo que ha permitido mantener esta apariencia de democracia. Ahora, el debate está, desde nuestro punto de vista, en qué hacemos. ¿Reventamos todo? ¿Nos ponemos la boina y cogemos un AK-47 y nos echamos a la calle? ¿O intentamos reforzar las instituciones y hacer que de verdad nos representen? Pero será como dice Simona, si no les metemos el pincho por el culo no lo harán. Nunca lo harán. Nunca lo harán. Las fuerzas extractivas son brutales. La mafia que gobierna este país es brutal. La forma en la que el PP ha jodido este país en los últimos años es tremendo, pero no creo que el PSOE lo hubiera hecho mejor, la verdad. Da miedo. La verdad es que da mucho miedo cuando denuncias una y otra vez y lo que ves es tu nombre en los periódicos, llamándote mercenario, qué cosas representas en oscuro,
que no sé qué, y en realidad llegas a fin de mes en números rojos un mes y otro mes y otro mes y otro mes y otro mes. El Estado de Derecho en España es fallido, si no podrido. Y solo si somos capaces de fortalecer las instituciones, tendremos salida. Porque hemos heredado las instituciones del franquismo. Decían que hay jueces que no sé qué. Pues, joder, si es que los jueces del Tribunal de Orden Público pasaron todos al Supremo. Y lo permitimos. Y lo permitimos. Y seguimos permitiendo que ocurra. Y es verdad, como dice Irma, sí, termino ya. Es verdad, como dice Irma, que hay que reforzar el Estado de Derecho. Y es verdad que hay jueces que hacen su trabajo. A nosotros no nos han cortado el cuello todavía porque ha habido jueces que han hecho su trabajo. Pocos, pero lo han hecho. Porque ha habido fiscales que han hecho su trabajo y han dado la cara. Y porque, de verdad, yo como dijo Irma antes, miren, mi primer susto vital enorme fue en La Laguna, en la Avenida Trinidad, protestando porque un guardia civil había matado a bocajarro a un tío que pasaba por allí, protestando por eso, tuve que huir de los disparos de ametralladora de la Guardia Civil. A la carrera. Me dio tanto miedo que me metí debajo de un coche y tuvieron que venir los compañeros a sacarme de debajo del coche porque allí corría más peligro. Porque no tenía ni la fuerza ni el valor para salir de debajo del coche yo solo. Pues yo ahora tengo que decir que a la gente de la UCO que he conocido trabajando en Lanzarote, han sido los que me han dado una pequeña luz. No sé ni cómo puedo decir esto, pero es que es la verdad. Es exactamente la verdad. Son los que llegaron ahí y nos dijeron, no, dejen de decir tonterías. Este hijo puta se está llevando el dinero que le corresponde al hospital. Estos hoteles que dicen que van a traer tanta riqueza se han hecho con licencias ilegales, pagando cohecho. Ahora mismo no se imagina lo que es una planta hotelera entera anulada las licencias por la justicia. ¿Qué hacemos? ¿La cerramos? ¿De un día para otro? Yo creo que es lo que habría que hacer, cerrar uno a uno. En Lanzarote, en Canarias en general, el blanqueo de capitales ha sido el problema grave. No ha sido un problema urbanístico, ha sido que han llegado toneladas de billetes, en billetes, para hacer puertos deportivos, hoteles ilegales. Esta es la verdad. Lo demás es, perdónenme la expresión un poco malsonante, pero lo demás es pajearnos mentalmente. ¿Por qué a los que denunciamos nos persiguen, nos llaman mercenarios, nos acusan, nos pisotean? ¿Por qué? Porque representamos aquella pequeña cosa, nada heroico. Esto hay que despejarlo completamente. Ha sido un placer oír a Gracia, como una persona normal, explicando su experiencia con normalidad y con criterio. ¿Qué es lo que han hecho con nosotros? Tratan de impedir que la sociedad civil marque el rumbo. Tiene razón Simona Levi, si la sociedad civil no marca el rumbo, las instituciones no van a cambiar. Las instituciones están de mano de los políticos. Terminé. Gracias. ¿Cuántas preguntas más hay? Había una aquí, dos. Aquí. Es una cuestión muy rápida. Muchas gracias por la organización de estas jornadas. Tres y pasan a las ponentes. Y es que no he tenido esta mañana la oportunidad y veo que está Pam de Svers aquí. Y me ha parecido muy interesante porque precisamente yo hice un trabajo hace poco sobre este tema de las directivas y me ha gustado escuchar que todavía no estaba ninguna directiva y cómo se está gestando todo este tema. Pero me ha sorprendido que lo que aleguen, y como he tenido la oportunidad de oírlo porque yo me lo planteaba, que lo que aleguen precisamente sea que no se podían acoger a ninguna de las bases de los tratados. O sea, me parece alucinante que alegaran eso. O sea, claro, gente que es jurista y además... Partiendo, lo digo porque quede ahí, si os puede servir para algo, vamos, desde mi punto de vista, precisamente yo creo que la corrupción es una vulneración absoluta de los derechos humanos, al final. Con lo cual, vamos, los tratados, tanto el Tratado de la Unión como el TFUE, tienen perfecta acogida para poder desarrollar una directiva de este tipo. Y nada, simplemente eso. Gracias. Aquí nos vamos a Marta Barmella. Hola. A ver, sí, corto, rápido. Es introducir un tema más. La corrupción, el alertador... Yo ahora mismo me siento en mi trabajo, soy funcionario de una administración pública. También me estoy sintiendo, me estoy identificando como alertador. Pero claro, lo mío es una corrupción de más bajo nivel. No es de millones,
no es de proyectos urbanísticos, no es nada de eso. Es la esclerosis que lleva la institución a la hora de hacer la selección de personal, a la hora de introducir un sobrino o no un sobrino dentro de un concurso público. Todos estos movimientos, que son de más bajo nivel, no sé si incluso en los buzones anónimos tienen cabida, porque no sé si el buzón anónimo podrá ni siquiera plantearse el trabajar con cosas tan sencillas, tan pequeñas y tan multiplicadas en todas y cada una de las administraciones del Estado. Más que nada, introducir esa reflexión. ¿Yo qué hago? Gracias. Y la última, la penúltima, con Volgao Soudas. Ella, detrás, y ahora ya llegas tú. Sí. Sí. Hola, buena tarde. En primer lugar, agradecer todas las aportaciones que habéis hecho desde la mesa. Han sido muy enriquecedoras. Con estos ayuntamientos que tenemos creados desde la supuesta democracia que vivimos, existen muchos ayuntamientos donde no ha habido la alternancia política, sino la supremacía de partidos políticos que han llevado a una corrupción sistemática y a crear las redes clientelares que es muy difícil de romper. ¿Creéis que sería positivo por ley, legislar por ley, las alternancias y las limitaciones de mandatos? Y una segunda pregunta. Habéis hablado de las consecuencias económicas para el bolsillo de los ciudadanos y las consecuencias que sufren los alertadores. ¿Existe algún tipo de consecuencias más como, por ejemplo, a Babis de Canarias, que teníais un modelo urbanístico de sostenibilidad que está rompiendo la corrupción, ¿no? Hablabais también de blanqueo de capitales. ¿Qué consecuencias más hay? Gracias. Y la última, que está acompañada aquí. Yo solo quería comentar, respecto a lo que habéis comentado, incluso el compañero respecto a nuestras instituciones y el día a día, que hay todas estas pequeñas y grandes corrupciones que forman todas juntas un problema gravísimo, que yo pensaba que la única manera de incidir, lo propongo aquí como una idea, ¿no?, de que los alertadores no se encuentren solos en una sociedad en la que continuamente se está diciendo que juntos es como se puede, ¿por qué no empezamos a pensar en crear mecanismos ciudadanos de revisión de forma sistemática como representantes de la ciudadanía, que la ciudadanía participe, que revise a través de personas expertas que se vayan alternando o comités o lo que sea, que revisen los presupuestos, las subvenciones, en qué proyectos se gasta el dinero y qué resultados se obtienen de estos proyectos, qué lugares, o sea, de jerárquicos, quién los ocupa y cómo los ocupa, y que todo esto, eso es la verdadera transparencia, que esto se pueda revisar de forma sistemática. Creo que es la única forma, y que sea ahí y a través de estos grupos y conectados entre sí, que además los alertadores no se sientan solos ahí desvalidos ante todo esto, porque de hecho el sistema lo que está haciendo es cooperando necesariamente, y todos nosotros estamos cooperando necesariamente en el sistema de corrupción que tenemos. Ya está. Y no voy a explicar el qué, ni voy a dar mi nombre, ni voy a decir dónde estoy. Pienso que es lo de menos. Sé de hospitales en los que está muriendo gente, porque lo sé. O sea, decías que no. Yo sé que están muriendo gente y sé que hay enfermeros y médicos que no lo están diciendo porque dices que me van a echar. Sé de cosas que están pasando y que individualmente no va a servir de casi nada más que para crucificarnos a cada uno de los que estamos aquí, ¿vale? Si no es que buscamos una solución más de este tipo y que realmente sirva, y quizá la observación de todos estos casos sea más útil proponer esto que no el descubrirte y que desaparecer y ya está. Bueno. Gracias. Lourdes, tenim 8 minuts perquè respongui. Són i 33. ¿Sí? Vale. Pues vamos a dar 2 minutos para todo lo que se ha dicho
a Teresa, a Irma, a Sonia y a Simona. Yo muy brevemente me voy a autoatribuir 30, una cierta tiranía del moderador, para decir una, tres cosas muy sencillas con el telón de fondo. Yo creo que las jornadas de hoy, en otra dimensión de las cosas, también hablan, como decía Simona, de una nueva etapa. Es decir, la extraña y fértil coalición social contra las corrupciones que se ha dado en la sociedad catalana incluye movimientos ciudadanos, incluye una nueva forma de entender las instituciones de control, incluye fiscales y policías, incluye ciudadanía organizada. Y eso es un cambio de ciclo y de rasante que enlaza con la segunda. Roberto Scarpinato, juez italiano también en la lucha contra la mafia, decía que el problema es que el Estado de Derecho había sido colonizado por unas élites extractivas. Y por tanto es más recuperar el Estado de Derecho y ponerlo al servicio de las mayorías sociales que otra cosa. Y la última que yo creo que he dicho en un poeta ecofeminista, vamos a decirlo así, que es Jorge Rietschmann, que decía una cosa que yo creo que es válida en lo que todos hemos oído gracias a la voz y la palabra de las compañeras que nos acompañan, ¿no? Decía que en cualquier comunidad humana siempre hay dos listos. Los tiranos vocacionales, que lo quieren mandar todo y mandar sobre todos, y los ladrones estructurales, que quieren vivir siempre a costa de los otros, ¿no? Y contra esos, en cualquier comunidad humana desde hace siglos, solo hay dos instrumentos que sirvan para cambiarlo. La ética de la decencia y la democracia política. Y dicho esto, le paso la palabra con un agradecimiento obviamente añadido a las cuatro personas que hoy nos han acompañado, a Teresa, a Irma, a Sonia y a Simona, que tendrán que coger aire para en dos minutos poder explicar y responder las seis preguntas que habéis formulado. Muchísimas gracias a todos y a todas y a la Oficina Antifraude también. Bueno, pues yo rescataré, por ejemplo, las dos últimas que habéis planteado, las dos últimas cuestiones con respecto a las ¿qué otro tipo de consecuencias sufren los denunciantes de corrupción? Hemos hablado largamente de ellas. Vamos a hablar de las consecuencias que tenemos como sociedad, porque la corrupción, la alternancia de los mandatos que decías, obviamente. Maite Carol, no sé si es una de las protagonistas de nuestro documental, ya lo propone, ya lo propuso en su día cuando rodamos el documental. Es importante que los cargos vayan cambiando de ubicación física para que su red clientelar no tenga tiempo de enraizar. Por tanto, cierto es que hay muchas cuestiones a modo estructural, como por ejemplo Fernando Urruticoechea, el que habéis visto de la barbita, él es interventor. Un interventor rinde cuentas a la persona a la que tiene que fiscalizar, que es el alcalde. Esto es obsceno. Es obsceno que él, que tiene que vigilar por el controlar el trabajo del alcalde, le tenga que rendir cuentas a él. Por tanto, es obvio que hay muchas cuestiones de modo estructural que están generadas de manera casi enfermiza y que son muy fácilmente modificables. Se modifica la ley y se cambia mediante la cual, pues, un interventor rinda cuentas o pase sus informes de legalidad a otro estamento superior. En cuanto a las consecuencias de la corrupción, hablemos de cómo afectan a nosotros como sociedad. Hablemos de la pobreza económica que crea. Hablemos de la desigualdad social. Señores, el dinero que entra en el circuito de la corrupción sale directamente de nuestros bolsillos. ¿De dónde creen ustedes que sale, si no? A veces, cuando hacemos proyecciones del documental por el país, hacemos siempre un debate después con el público. Se harían cruces de pensar cómo, cuando preguntamos a la gente de dónde sale el presupuesto de un ayuntamiento, creen pues que viene del gobierno central, de Europa. Hay un profundo desconocimiento de cuestiones elementales, como es que el presupuesto que mueve un ayuntamiento sale de nuestros bolsillos. Me acordaba ahora, mientras hablabais, de un pasaje del libro del Conde de Montecristo, donde el señor Wilford decía que para él el máximo placer era el tener absoluto poder, era poder castigar a los enemigos y premiar a los amigos. No olvidemos que la corrupción también se cuantifica no solo por el tema económico y tangible, sino por esa madeja de nepotismo que hablaba usted antes, el poder manejar, premiar a mis amigos, darle cargos en ayuntamientos, etcétera, etcétera. Por tanto, como último dato, actualmente tenemos 64.000 presos en España.
No sé si les dice algo el hecho de que esos 64.000 presos solo 615 lo sean por delitos económicos y solo 200 por delitos fiscales. Bueno, yo voy a ser más breve y voy a intentar contestar solo las preguntas concretas que se referían a Canarias o a mi intervención. A la primera pregunta, creo que mi marido te ha contestado. Cuando un dato, cuando él se escondía debajo del coche, calculo que sería 1974, yo nací. Entonces, evidentemente, somos plenamente conscientes de la lucha, plenamente conscientes de lo que ha costado y plenamente conscientes de lo que nos hemos dejado perder. Hemos dejado perder la democracia, los ciudadanos, porque nos hemos limitado a poner voto cada 4 años y después irnos a dormir. En Canarias hay muchos clientes, nosotros vivimos gracias a los perjudicados. Cuando dicen, oye, ¿de qué vives? Pues mira, pues porque detrás de un caso de corrupción hay un perjudicado. Y es muy gracioso porque tenemos comunidades europeas, alemanes, ingleses, que compran su segunda residencia en Canarias y están estafados absolutamente, ¿no? Y sobre todo los alemanes me dicen, Irma, no entiendo nada. ¿Por qué me dice el alcalde que lo va a solucionar mañana? Si lleva 10 años diciendo que lo va a solucionar mañana. Claro, claro que tenemos unas carencias evidentes, claro que venimos de donde venimos. Y claro que somos plenamente conscientes de la historia que tenemos, pero también hay que ser plenamente conscientes de lo que nos hemos dejado ganar y recuperarlo, simplemente recuperar ese terreno y reforzar, yo insisto, como mensaje positivo, reforzar el Estado de Derecho, porque falla. Estamos esperando, mañana eliminamos los indultos. No, mira, te voy a contar la historia. Nosotros empezamos con el ecologismo. Seguimos, cuando nos encontramos que el ecologismo se frenaba en la corrupción, empezamos en el urbanismo criminal. 10 años de ecologismo, 10 años de urbanismo criminal, que fue cuando yo me incorporé con mi viejillo. Y ahora, efectivamente, como dice Luis, vamos a enfrentar la corrupción judicial. Hemos recusado la sección sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas y vamos a tener probablemente que seguir en la corrupción judicial, que es la que más apesta, si se me permite, porque es gente que pone la mano en la Constitución y jura cumplirla. ¿Estamos aquí recurriendo a la corrupción judicial por gusto? No. No nos constituimos para recusar y no nos constituimos para presentar querellas contra jueces o fiscales. Pero nos toca, fantástico, pues a enfrentarlo. Ni más ni menos. Ahora, por favor, hay jueces, hay fiscales que se hacen su trabajo y merecen que se les reconozca. Porque sí hacen su trabajo y estoy segura de que están poniendo su granito de arena para que también este pequeño Estado de Derecho que tenemos mejore. A la segunda pregunta, o una de las últimas preguntas que hablaba sobre qué pasa en Canarias con el desarrollo sostenible. Miren, he visto, tenemos familia en Barcelona que nos dicen, no, es que el turismo viene, es que el turismo, que no les engañen, el turismo no trae riqueza. Somos la comunidad que tenemos un 96% de ocupación turística. Uno de los informes, precisamente Jorge Richman, que nombraba, con un 20% de ocupación, el empresario turístico ya tiene sus gastos cubiertos. Imagínense lo que están ganando. Tenemos un 96% de ocupación desde hace años, desde la crisis de Egipto. ¿Vale? Somos la comunidad con más índice de pobreza infantil. Y somos la comunidad, después de Andalucía, con más paro. Que no les engañen, el dinero del turismo no va a la ciudadanía, no se reparte entre los ciudadanos, se va a los paraísos fiscales. ¿Qué ha hecho el gobierno de Canarias con 27 establecimientos hoteleros declarados nulos, 44 establecimientos turísticos con licencias anuladas? Aprobar una ley del suelo, ley del suelo canaria, la aprobó hace prácticamente 2 semanas, que institucionaliza la arbitrariedad y establece el sistema de explotación del territorio para las fuerzas extractivas, porque sí. De hecho, pone en manos de los ayuntamientos, donde está la mayor de las corrupciones, la gestión del territorio. Es decir, nos vende el suelo. Eso es lo que ha hecho el gobierno de Canarias para atacar o para rebatir los movimientos que apostamos por el desarrollo sostenible, institucionalizado. Y la última pregunta de qué pueden hacer las personas que quieren denunciar. Transparencia Urbanística hasta Lanzarote tiene un nivel, somos pocos y tenemos un nivel de acción pequeña, pero Acción Cívica tiene un buzón para recibir denuncias anónimas, voluntarias, con nombres y apellidos, y estamos intentando crear una red de asociaciones
de acusaciones populares o de abogados en Lanzarote, en España. Estamos en Murcia, estamos en Valencia y estamos intentando desarrollar. Ahora hemos hecho una cosa, que se me permite un minuto, de la cual me siento absolutamente orgullosa con nuestro presidente Antonio Penedès. Hemos contribuido económicamente a que una acusación popular en Extremadura pague una fianza. Porque cuidado con la trampa del PP, con la acusación popular. Nos dicen, no, que paguen fianza. No. Si pagamos fianza, si nos obligan a pagar fianza, vamos a depender del dinero. Y lo que no podemos depender es del poder del dinero. Porque si no, acabamos dependiendo de los corruptos, de los empresarios o de los políticos. La fianza no es la forma de limitar la acusación popular. Acción Cívica está intentando formar una red. Acción Cívica contra la corrupción. Presidente Antonio Penedès, denunciante del caso Cooperación. Bueno, en primer lugar, me gustaría hacer referencia a tu participación, que me parece muy oportuna, porque en términos de definitorios estamos luchando bastante para traducir el término whistleblower. Ha sido muy difícil hacerlo aterrizar en España y estamos tratando precisamente de evitar la coletilla que siga alertador de corrupción. El contenido de las revelaciones es información que suponga una amenaza o un daño al interés público. La corrupción es un tipo de amenaza al interés público, no es el único. Como has comentado, hay malas prácticas a nivel medioambiental, a nivel sanitario, a nivel alimentario, a nivel educativo. Por lo tanto, no fijemos el término, igual que hemos huido de denunciante, no fijemos el término alertador de corrupción porque limita. Y en este caso, y más en este proceso de creación de una ley de protección, no queremos dejar fuera ningún ámbito. No queremos proteger solo al alertador de corrupción. Por otro lado, también me parece que tiene relación con lo que has dicho. El término alertador de corrupción casi que lo magnifica porque es el mal endémico de España y nos vienen casos muy emblemáticos a la mente. Pero corrupción hay a todos los niveles. Y por otro lado, la naturaleza del alertador no tiene por qué ser ni siquiera un vínculo laboral. En ese sentido, también me parece que hay que hilar muy fino cuando nos sentemos a definir qué es un alertador y quién puede ser un alertador, porque lo último que interesa es dejar a gente fuera. Igual que estamos huyendo de únicamente a trabajadores de la función pública, es decir, administraciones, instituciones, dejamos fuera a una parte muy grande de alertadores, periodistas, informáticos, cualquiera que tenga acceso a una información que dé pie a una revelación. Cualquier vínculo, yo he conocido casos de un opositor que no tiene ningún vínculo laboral, lo intenta acceder a la administración pública, pero es un opositor que supo de malas prácticas en cuanto a selección de personal. Una vecina de un pueblo que también tuvo acceso a cierta información de cómo se desviaban cauces de agua y se quedaba un pueblo sin abastecimiento de agua. ¿Dejamos fuera a esos ciudadanos porque no tienen un vínculo laboral, porque no es la corrupción al nivel que uno tiene en mente por consumir los medios de comunicación que consumimos normalmente? Me parece muy, muy acertado. Por otro lado, respecto a la corrupción, me gustaría añadir, hay corrupción en el Poder Judicial. Parece que los jueces son los intocables. No son infalibles, hay corrupción y la transparencia tiene que ser interna al Poder Judicial. Hay que meterle mano, sin duda. Por otro lado, la sociedad civil, ya termino, pero me parece que en la parte, nadie siente en el fondo que puede llegar a ser un alertador, porque es verdad que casi hemos magnificado un poco el término. Pero si no creemos que nuestras revelaciones o lo que no merece la pena denunciarlo porque no llega a los niveles, me parece que seguimos permitiendo que con nuestros impuestos pues se paguen trajes, cañones de confeti en cumpleaños, orgías con prostitutas en Baleares y un largo etcétera. Estamos aceptando la corrupción como un componente natural de la democracia, entonces sí que estamos perdidos. Breve, sí. 45 segundos, vale. Utilizaré 10 para decir que nos hemos olvidado de mencionar, entre tanto recurso,
un recopilatorio importante sobre la situación en Cataluña que han hecho Llum y Taquígraf, que es otra herramienta importante que no hemos mencionado, por gracias al trabajo no muy útil en sede parlamentaria, pero sí dado como información a la sociedad civil que han hecho en el recopilatorio de la corrupción en Cataluña, Llum y Taquígraf. Y no puedo contestar, de hecho hoy en realidad no hemos hablado del fondo, se han dado ciertas pinceladas a primera hora, del fondo de cómo debería ser una ley de contra la corrupción. Nosotros como Xnet estamos intentando escribir la propuesta para sustituir la ley de liberticidas que se están proponiendo, sobre todo por parte de Ciudadano que he explicado antes. Entonces estamos intentando sistematizar todo esto, pero hoy no me he tenido tiempo de hablarlo, pero quiero volver solo al tema del tema de la sociedad civil, redes clientelares y qué hacemos con la baja intensidad y por qué no se puede acceder a nuestro buzón tan fácilmente, porque creo que la pregunta era para mí. Yo creo que hay una gran confusión en general sobre el tema de democracia entre participación, libertad de expresión, etcétera. O sea, una cosa es la libertad de expresión, que todos podemos decir lo que queramos, y otra cosa es la participación. Yo repito que me ha gustado mucho lo que ha dicho Gracia, porque se ha salido, y por el tema de la victimización de la que he hablado antes, o sea, si hacemos de los alertadores unas víctimas, ahora lo son, ¿eh? O sea, yo quiero recalcar que ahora tienen situaciones extremas, es muy difícil la situación, tenemos, o sea, toda la gente está en dificultad, pero el objetivo no es de hacer de ellos unos mártires. Por eso que la asimilación sería más a testigo protegido, ¿no? Algo que es bastante como natural. Testigo protegido lo entendemos todos, ¿no? Entonces, no tenemos que darle esta pátina de víctima, etcétera, etcétera. Por lo cual, salir un poco de la queja y entender que estamos haciendo una labor para construir mejores canales, me parece la mejor manera de encararlo. Y entonces, no podemos hacerlo todo juntos, no es bueno que estemos solos, pero tampoco podemos hacerlo todo juntos, porque yo siempre digo que ahora en la era digital, por sociedad civil entendemos no estructura privada, ¿no? Crear otras instituciones que son de la sociedad civil, etcétera, etcétera, sino que es 15M para rato es, nos hemos juntado un grupo de gente que nos conocíamos y a partir de ahí, pues mira, 65 condenados. O sea, que no tienes por qué crear otras institucionalidades. Entonces, en resumida cuenta, ¿qué se puede hacer? Estar atentos a las leyes que están proponiendo y a las leyes que proponemos la gente que estamos trabajando para tener cauces de protección jurídica, todo esto que hemos dicho, de protección laboral y todo esto para los alertadores. O sea, cauces jurídicos para garantizar que cualquiera de nosotros, solo o en compañía, pueda denunciar sin necesidad que la sociedad civil hagamos un trabajo asistencial. La razón por la cual nuestro buzón ahora es muy complicado de acceder, porque nosotros hemos recibido en realidad muchísimos insultos, porque la gente nos trataba a nosotros como una institución. No te estás ocupando de mi caso, hija de puta, etc. Entonces nos hemos hartado, estamos intentando que las instituciones abran los buzones, porque así ellos cobran por ser insultados y nosotros, como nos insultan de gratis, pues intentamos reducir los insultos y al menos ahí hay una persona que abre y que responda a los insultos sin necesidad. Entonces, yo no creo en una sociedad civil que entra en una, que es víctima, que se queja, que pide una relación con las instituciones asistencial. Entonces, sí creo en que tenemos que proteger las legislaciones y no creernos lo que nos dicen y desmantelar las redes clientelares, que es desmantelar las estructuras de partidos tales como lo conocemos. Porque los partidos, como son un líder que mete a una gente en una lista, no por sus competencias, sino por su fidelidad, y luego necesita a mucha gente para ganar elecciones, esto es la definición de red clientelar. Por muy bueno que sea tu partido, tienes que colocar toda esta gente que te ha permitido ganar. Por lo cual, hasta que tengamos los partidos planteados como son, tendremos corrupción, porque los partidos son las redes clientelares. Y por último, para acabar, hoy ha sido elegido Luzón como sustituto de Moix por el tema Milla este de que tenía no sé qué cuenta en Panamá. Y yo, como no puedo decir nada, Luzón lo conocemos bastante bien porque es el fiscal del caso Bankia. No puedo decir mi opinión porque seguramente queda grabada y es penal. Os invito, sobre este nombramiento, os invito pero a comprar palomitas porque escucharemos hablar de Luzón como fiscal general anticorrupción.
Doncs moltes gràcies a la Teresa, a la Irma, a la Sònia, a la Simona, a totes i a tots vosaltres. I recordeu que demà a les 9:30 aquesta jornada de l'Oficina Antifrau de Catalunya continua amb el paper dels mitjans de comunicació, amb el David de The Guardian, amb una taula rodona interessantíssima i amb una cloenda de càrrec de la mateixa oficina. I no diré que a càrrec també d'un heroi, perquè no ho és, però sí que d'un home bo, que dirien els irlandesos, que es diu Joan Llinares. Gràcies.